personas entre nosotros. Nos encontramos en la conferencia de prensa del evento magno que vamos a vivir el día 28 de junio en la Foro Sina. Estamos con Bengala. Bengala, muy buenas tardes. Bienvenida a Toluca. No recuerdo si en algún momento ya habías pasado con el personaje de Bengala. Sí, ya. Ahora, como supernova también, has tenido grandes enfrentamientos, lo comentabas, en el terreno independiente, pero ahora, como Bengala, vas a enfrentar a dos luchadores, como son el Hijo de Caos y Monster Junior. Monster, que sabemos fue un ícono a finales de los 90, principios de los años 2000 en AAA. ¿Cómo te sientes al enfrentarte ahora a estos dos hijos de leyenda? Porque así son. Pues mira, he escuchado un poco de ellos, pero bueno, no descarto la posibilidad de que sean muy buenos luchadores. Y ese día lo vamos a demostrar. Vamos a ver si traen las capacidades y las cualidades para estar en un cartel de esta magnitud. Entonces vamos a ver de qué fueron salir las cosas. Haces tercia con Raptor y Máscara de Bronce, que son grandes conocidos tuyos. En algún momento también lo hicieron en eventos televisados. El Pisayo Suelo de Toluca, nos han comentado muchos luchadores, es muy especial porque es gente que conoce. Es gente que sabe de lucha libre y cada vez que pisan ustedes la tierra toluqueña salen con grandes satisfacciones. ¿Qué le puedes prometer a la gente de Toluca? Pues de que no se deben perder ese cartel, y menos esta lucha que nosotros vamos a dar, porque vamos a dar más del 100% arriba del ring, como siempre lo he dado, como siempre lo he demostrado y como siempre he dado luchas aquí en Toluca. Bueno, en Sinacantepec. Van a verlo y vengan, en serio, vengan a disfrutar de verdadera lucha libre. No pueden perderse este gran talento. Muchas gracias, Bengala, y pues suerte para tu presentación en Toluca y las que vengan más adelante. Sabemos que eres un luchador con grandes cualidades, con gran técnica, y pues también vienes cargando un legado con los del Tejano, hermanos Tejano Junior. Te preguntaban en conferencia si en algún momento te gustaría formar parte de los Mercenarios, que es una de las facciones, o si no es de las más importantes, actualmente la más importante. Sí, y ya sea como mercenario, ya sea de otra facción, como sea, estar al lado de mi hermano, como lo comenté, en varias luchas que hemos tenido de parejas, pues hemos demostrado muchísimo arriba del ring y hemos sacado muy buenos encuentros. Eso sería muy interesante verlos juntos, ya no tanto pues, en una sola lucha o en pocas luchas, sino ya en una facción. Muchas gracias y pues bienvenido a Toluca, nos vemos el 28. Gracias. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias.